Una alemana desde Europa. Mínimo son del ejército, porque me recuerdan las películas esas de guerra. Vive el día a día. ¡Bravo! Muchas gracias. Si no han visto nuestro video anterior, vayan véanlo, porque es la primera parte de los días que pudimos compartir con Furgón Ruta. En esta segunda parte, nos verán llevar a María y Marta al icónico muelle de Santa Mónica. Les dio la oportunidad de conocer más sobre la Ruta 66, ver lo que el muelle tiene que ofrecer, tanto en actividades como en la diversidad de personas. Además, claro, de la playa y la vista hacia Malibú. La cantidad de gente que recuerda. Y chévere con el culo. El final de la ruta 66, de Eno de Route 66. Por eso la mayoría existe, solo 15% hay que usar la pista, pero solo 15% la resta, todo bien se puede usar si conoce los nombres de los calles, como se llama hoy día. Pero es diferente que se espera porque no hay hoy trayendo a los aquí al muelle de Santa Mónica. Creo que el icono también es la compra, el bus, ¿no? Sí, yo no tengo un de mi parte, pero quisiera. Nosotros tenemos una cobertura muy parecida, ¿sí? Bueno, un euro más, nada más. Nosotros trajimos la versión alemana desde Europa. Cherry, what you find? Todo terreno. Bueno, y luego después de andar caminando por el muelle de Santa Mónica y haberlos llevado un ratito a Venice Beach, nos fuimos para Marina del Rey para poder andar en barco. ¡María! ¡Qué buen lugar que nos vas a traer! ¡Ajá, mire, los Fulco, vea, mire, vea! Navegando. Nos trajeron aquí a navegar a las playas de Los Ángeles. Ajá. Sí, una belleza. ¿Cómo se han sentido, muchachos? No, espectacular. Sí. Hemos ido a ver Santa Mónica, Venice Beach, ay, qué lugares. No das al abasto de tantas cosas que hay. Hemos tenido todo el tiempo que nos gustaría para Los Ángeles, pero el tiempo que hemos estado lo hemos disfrutado. Sí, lo hemos aprovechado al máximo. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros y disfrutar de este espectáculo. Sí. Gracias a los amigos también como Michael que nos ayuda a hacer esto posible. Le queremos agradecer al capitán del barco Michael Collins de RealLifeDelivered.org por este gran gesto de llevarnos a conocer la marina, a nosotros y a Furgo en Ruta. Gracias, Michael. Thank you.
Fue una linda experiencia para todos porque tuvimos la oportunidad en corto tiempo poder ver muchas aves marinas, focas, delfines y por supuesto un atardecer inolvidable. Hoy vamos a desayunar con los furgos en ruta. Oye, pero, Cherry, ¿pero qué nos has hecho aquí? Maravilla, madre mía. Me siento como que estuviera en el Hotel Ritz, pero además como único cliente, ¿eh? Cliente exclusivo. VIP, tratamiento VIP. VIP. ¿Qué es esto? Y la granola esta que hiciste, que tiene una pinta. Y Cherry la hace ella misma, wow. La granola. Wow. Sí. Increíble. Bueno, oye, pues. Qué honor formar parte de esta mesa tan increíble. Qué lindo, encima con las orquídeas. Ay, no, sí, wow. Sí, bien. Me recuerda a mi mamá, las orquídeas. ¿Sí? Sí, porque mi papá cuando se casaron le regaló una orquídea. Entonces las orquídeas son como su debilidad. Y a veces pues, cuando es su cumpleaños luego le compro una orquídea. Y... Sí, de hecho, Andrés me la regaló para mi cumpleaños. Exacto, ¿no ves? Tiene un propósito. Sí, y moradas. Yo decía, yo nunca había visto unas orquídeas moradas. No, están divinas. Sí, le pegó al blanco. Es detallista, ¿eh? De vez en cuando, por ahí por los laditos. Al día siguiente, después de desayunar, nos alistamos para ir a Angels Gate Park, en San Pedro, California, para la reunión que los furgos iban a tener con sus fans. Mira, aquí, representando. No, la verdad que creo que no. Sherry, muéstrame la camisa. Se vuela con el viento. Qué lindo. Los dos a la vez. Te lo juro que yo soñaba con eso, que estaba en la industria del cine en Hollywood. Nunca fue así, pero siempre estuve relacionada con las películas y con la grabación, digamos. Y nosotros fuimos de los primeros canales de YouTube, cuando YouTube aún no era YouTube, o sea, lo usábamos más para escuchar hasta música solo. Nosotros ya empezamos a hacer una serie online, digamos, con los primeros capítulos, que eran muy cortitos, los hacíamos de 2-3 minutitos. Sí, sí, totalmente. No podía explicarlo mejor, Marta, ¿no? Como que al final uno se da cuenta que si tú tienes ganas de trabajar y ganarte la vida, lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia. Tú llegas y al principio uno piensa que solo va a poder trabajar parado en una oficina, pero luego te das cuenta que no, que lo que tú hacías allá lo puedes como hacer, darle la vuelta y hacerlo en ruta. Hoy en día se puede trabajar de muchas cosas también online. Entonces, finalmente, hay tantas opciones como posibilidades tenga seguramente. Y otra cosa muy bonita en nuestro caso ha sido poder trabajar de lo que nos apasiona. Y por eso pues hoy queremos ofreceros un concierto. La historia, la anécdota de una señora que conocimos, un montón de niñeras, y yo soy la niñera principal. Digo, ¡ah, qué interesante! Digo, ¿y cómo es esto? Y me decía, claro, lo curioso es que yo
con mi hijo solo puedo estar una vez cada año o cada dos años, no puedo estar con él porque estoy cuidando a los hijos de otra persona que a su vez no pueden estar con sus hijos porque siempre están haciendo dinero en la bolsa. Entonces, eso nos dio mucha pena porque dijimos, qué pena ser papá y no poder estar con tus hijos, ¿no? Y que al final sea otra persona la que tiene que estar con tus hijos y que tú, por cuidar a los hijos de otra persona, tampoco puedas estar con tu propio hijo. En nuestro caso, pues decidimos no ser padres porque lo decidimos así, por decisión propia, ¿no? Pero evidentemente, si yo fuera padre, pues me gustaría poder disfrutar todo el tiempo posible de mis hijos, ¿no? Así que este tema lo llamamos las niñeras del capital. Bueno, aquí podemos mirar el postre y una de las cosas que nos gusta es que ponen el nombre del restaurante. Se ve muy, muy guapo. Y que todos los postres están hechos en casa, no los compran en ningún otro lado. Igual tiene un chef de pastelería que hace todos los postres. Muy bueno, muy bueno. Le vamos a robar aquí un pedacito a tres. No seas mala. Pero bueno. ¿Qué tal, chef? ¿Cómo te pareció? No está rico porque no está muy dulce. Y los postres de este país tienen que ser muy dulces y no lo están. Buenísimo. Ok, chef, ¿cómo te pareció este restaurante? Bueno, después de 4 días con Furgon Ruto, fue excelente escoger este restaurante. Yo leí en los reviews que como que la gente dice que aquí vienen muchos viejitos, pero yo siempre confío en que los viejitos tienen muy buen gusto, además tienen dinero para poder pagar más, así que casi siempre son buenos y resultó. La comida estaba deliciosa, tuvimos la oportunidad de conocer al chef. Sí, gracias al chef Ángel. Muchas gracias, chef Ángel, por la comida riquísima. Uh-huh. Y sí, recomendado 100%, ven aquí a San Pedro, se llama Seaside Bistro. Okay, gracias. Want to give us your support? We would love to see you wearing our merch. You can find the link in the description of our Etsy page. It's the good life on the road as we see. Come along with us to see all the beauty this world can bring. If you like this video, please subscribe, hit like, and share. Don't forget to also follow us on Instagram and TikTok for more recent updates of what it is that we're up to. And if you want to watch more of our videos, click to the right.